profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró
el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró la caída.
el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Dios por
pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de apostasía. Mensaje en tu fe, Samuel.
algo terrible de gran apostasía. Dos familias que Jehová escogiera ha desechado. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conectarnos de esta manera, como Daniel pudo ver allá en esos tiempos, que cuando la ciencia aumente y para nosotros desde este momento. Vamos a continuar con el compañerismo, esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, oh Padre amado, por este grandioso día que tú nos brindas, Señor, una vez más. Tú dijiste, Señor, en Isaías, a través de Isaías, diste ese agradecimiento, Padre amado. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oh, glorioso Padre Celestial, tenemos ese gran privilegio de conocer tu mensaje de la hora, oh Padre, siendo Juan el tipo de la novia. Nosotros también tenemos que ver, oh Padre, conforme estaba mirando Juan. Por eso que en Apocalipsis 5, Juan dice, yo vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, glorioso Padre amado, pero en el capítulo 10 vemos ya el libro abierto. Por eso, Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, pero en el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, esa es la razón, es el motivo que nos encontramos con este compañerismo a través de esta lectura, de estos gloriosos mensajes de vuestro profeta, Señor, que vino a revelar todos los misterios. Nuestra siguiente promesa es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Padre. Profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh, glorioso Padre, qué privilegio que tú nos has dado, Señor. Por eso, en gratitud, iniciamos este compañerismo. Padre, te lo pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu y que unjas tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar e iniciar un nuevo mensaje con la lectura. Nuestro siguiente mensaje se titula Más al principio no fue así. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Voy a iniciar en los párrafos 1. Más al principio no fue así. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Muy contento de estar de regreso esta noche en el servicio del Señor Dios y confiando en sus bendiciones en los servicios de esta noche. Me dio gusto ver esta noche al hermano Robert Daugherty allí en el cuarto. Fue el hermano Daugherty que patrocinó mi primera campaña y recuerdo ir con él. Todavía hay personas sentadas aquí que me ayudaron a llegar allá y el hermano Crink aquí creo que es uno de ellos. Párrafo 2. Las visiones recién estaban comenzando y el ángel del Señor acaba de estar conmigo en Grinch Mill. Me dijo lo que iba a suceder y no eran ni las 2 semanas cuando él me llamó para que fuera a St. Louis, Lowes. Su niña estaba con alguna clase de parecido a la fiebre reumática. Y fuimos allá y oramos e hicimos todo tipo de votos y parecía que no estaba sucediendo nada. Sencillamente me iba a quedar porque no tenía campañas previas a eso, solo hasta que terminara para averiguar lo que el Señor haría. Párrafo 3. Usted sabe, hermano Robert, creo que habría sido mejor si yo solo lo hubiera mantenido de esa manera. Por supuesto, probablemente no se hubieran salvado tantos, pero solo quedarme con un caso hasta que eso termine, hasta que no sabe, hasta que uno sabe. Al día siguiente, me imagino que fue alrededor de las 2 o 3 de la tarde, o el mismo día, no me acuerdo ahora, y yo estaba sentado en el carro afuera de la casa pastoral y su padre estaba allí y yo estaba solo. Sentí que venía el Espíritu del Señor y salí de la casa pastoral y me senté allá afuera. Y la pequeña Betty estaba como una persona salvaje, simplemente gritando, y los doctores no podían hacer nada por ella. Y mamá y papá, ambos se miraban muy mal, se sentaron días y semanas con ella. Y una visión llegó allí ante el carro. Enfrente del carro, yo vi la visión y corrí y le dije al hermano Robert y a los demás exactamente qué hacer. ¿La muchacha estaría bien? Párrafo 4. Me supongo usted dijo que ella estaría aquí mañana en la noche. ¿No es así, hermano Robert? Para testificar. Así que ahora de eso
Hace unos 14 años, me imagino. 12, hace 14 años, hace 13 años. Y ella es una joven saludable, de buena apariencia, va a estar aquí mañana en la noche. Si es la voluntad del Señor, la sanidad divina dura tanto como dura la fe. Eso es correcto, tanto como dura la fe. Párrafo 5. Y creo que vi al hermano Frings Toman y a mis amigos de Canadá sentados aquí atrás también. Me da gusto verlos a todos esta noche. Muchos otros amigos aquí. Desearía tener el tiempo para reconocer a todos y cada uno de ustedes. Me imagino que no podría desde aquí, pero quiero que sepan que ciertamente les damos la bienvenida. El hermano Boyd, aquí creo que lo recuerdo a él, un hermano menonita. Así que estamos felices de tenerlos aquí, este poco tiempo de compañerismo alrededor de la palabra. Párrafo 6. Y ahora, mañana, queremos anunciar esto también, que los libros más recientes, ahora no estamos aquí, no puedo recordar a este hermano sentado a un lado del hermano menonita. No puedo. Arsen. Sí, los libros están atrás, en una mesa allá atrás, son los últimos mensajes. Todavía no han estado en las campañas. Están allí atrás con las cintas, los últimos mensajes y así sucesivamente. Y los muchachos los han impreso y están disponibles en la parte de atrás del edificio cuando salgan esta noche. Párrafo 7. Y pienso que en la mañana creo que la entrevista comienza alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana. Y vaya, le dije que programara entrevistas para aquellos que querían verme en privado sobre asuntos espirituales. Vaya, no caí en cuenta que el pequeño tabernáculo aquí que estaría de esa manera, pero ciertamente he estado atestado. Así que es bueno, el Señor a veces recibe bendiciones de eso, de que tratamos de hacer algo para ayudar a los hermanos y hermanas a lo largo del camino. Párrafo 8. Ahora estamos tratando cada noche de encontrar algo que estoy buscando. Y es que Dios, por visión, me ha dicho que mi ministerio está haciendo su tercer cambio. Y estoy anhelando que eso comience aquí en el tabernáculo. No sé si acaso será así o no, pero estoy anhelando que eso suceda así. Y confío que será de algún modo que hará, que yo seré capaz de predicar el evangelio de tal manera o hacer algo que ayudará a la humanidad sufriente para un estilo de vida más feliz y más saludable. Es mi deseo sincero. Así que pudiera ser esta noche que le pregunté a mi nuera sobre las tarjetas de oración. Ella no tiene ninguno allá y Billy normalmente las guarda y Jenny y Leo no tienen ninguna. Así que sencillamente tendremos que usar los servicios sin ellos. Me supongo de la mejor manera que podamos. Si lo hacemos esta noche, veremos cómo resulta. Luego, después de estas reuniones, mis siguientes reuniones han de ser en Nueva Zelanda y luego también en Australia y por esas partes del país. Párrafo 9. En esta noche escogí leer unas escrituras del libro de San Marcos, el capítulo 7, y si desean consultarlo, para una meditación del mensaje, y antes de hacer eso, vamos a inclinar nuestro rostro solo un momento y hablar con él. Señor, estamos agradecidos contigo esta noche por el privilegio de reunirnos juntos una vez más. Tú has sido tan bueno con nosotros a lo largo de este día. Tú nos has provisto de vida y fuerza que hemos tenido la oportunidad de venir otra vez a tu servicio y aparte adorarte. Y estamos agradecidos por nuestro país de que todavía existe la oportunidad y una puerta abierta para que hombres y mujeres puedan adorar a Dios de acuerdo a lo que la dicta a su propia conciencia. Que dure mucho, Señor. Pero vemos de acuerdo a la profecía de la Biblia que pronto cerrarán estas puertas en el mundo entero. Así que permítanos esta noche recibir las bondades y bendiciones de Dios y toda la luz que podamos sobre las Escrituras, Señor. Que podamos estar preparados para esa hora, cuando venga, que almacenado en nuestras almas esté el Espíritu Santo que podrá desenvolver estas cosas en nuestra mente. También esta noche te pedimos especialmente, Señor, por aquellos que están enfermos, necesitados y afligidos. Tu gran poder sanador y misericordia repose sobre cada uno de ellos. Bendice tu palabra que estará saliendo, Señor, y te daremos alabanza en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Párrafo 10. Por último, en San Marcos, el capítulo 7, leemos unos cuantos versos de esta manera.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el libro de San Mateo, el capítulo 19 y el versículo 8, la última parte del versículo 8, deseo leer como un texto, y así es como se lee. Mas al principio no fue así. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mas al principio no fue así. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, mas al principio no fue así. Predicado el 2 de octubre del año 1958. Párrafo 11. Y el Señor bendiga ahora la lectura de sus palabras. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, se encontró en los días de su ministerio con personas que se aferraban a sus tradiciones de hombres y enseñaban cosas que eran contrarios a los mandamientos de Dios. Me pregunto esta noche, si Él viniera otra vez esta noche visiblemente, si Él no encontraría casi la misma condición, ¿cómo ellos se aferraron a esas tradiciones de manera tan sagrada? Después de que habían recibido los mandamientos del Señor sobre qué hacer, el hombre no se satisface con lo que Dios dice que haga. Ellos mismos tienen que inventar algo al respecto. Párrafo 12. Y cuando el hombre se apodera de algo, pervierte la causa principal. Y al hacer algo pervertido, es diferente del original, como la injusticia. La injusticia no es otra cosa que la justicia pervertida. ¿Qué pervirtió la mente del hombre? El cambio. Dios hizo a los hombres para que vivan felices unos con otros. La perversión los cambia y convierte en enemigos entre sí. El hombre nos hace enemigos unos a otros, mientras que Dios nos hace hermanos unos a otros. El hombre hizo que el hombre fuera inmoral. Dios hizo al hombre para que viva fiel a su esposa. Pero llega el hombre y lo pervierte, y no está satisfecho con su propia esposa, sino que quiere vivir con el resto de las esposas. Dios nos dio agua limpia y buena para beber. El hombre tiene que mezclar alcohol o algo más con eso antes de beberlo. Se está pervirtiendo desde el principio de eso. Párrafo 13. Y al hacer eso, hallamos que en la iglesia están sucediendo estas cosas, porque el hombre comienza a manipular las cosas de Dios y saca su concepción de lo que significa. No lo toma tal como está escrito, sino que mezcla su propia idea y luego con eso hace una tradición y él enseña eso. Y Jesús dijo que cuando estuvo en la tierra y encontró tal cosa, dijo, en vano me adoran. Ahora entonces existe la posibilidad
Y es así, de que pueda haber una adoración genuina de Dios equivocada, pues en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Párrafo 14. Ahora, en la lectura de nuestra escritura esta noche, si la leyeran, encontrarían que donde Dios dice, honra a tu padre y madre, y si un hombre deshonra a su padre y madre, muera irremisiblemente. Pero él dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, y decís, si un hombre deshonra a su padre o a su madre, esa es una ofrenda y saldrá libre. Vean cómo el hombre tuerce las cosas. Párrafo 15. Pero a ellos les gusta adorar y ellos creen que están adorando bien cuando están adorando mal. Y estoy seguro de que después de la ausencia de Cristo durante 2000 años, algo salió mal en alguna parte. Porque tenemos demasiadas ideas. Y esta noche hay casi 900 denominaciones diferentes de iglesias en el mundo. Eso es, denominaciones cristianas. Diferentes ideas y cada una guarda su tradición. Oh, cómo les encanta decir que mi tradición está correcta. Y luego cuando una iglesia lo explica de tal manera y dice, bueno, lo hace casi perfecto, que esa iglesia está correcta. Y hemos repasado eso en las últimas noches aquí, del por qué nosotros no somos una denominación. 16. Y cuando se inicia una denominación, se inicia sobre la base de que alguien recibe una revelación de algo que puede ser del todo bueno, pero lo convierte en una denominación y luego no puede ir más lejos. Pero Dios quiere que nosotros nos quedemos libres. Él nos quiere en un lugar donde si Él nos da alguna luz, podamos recibir eso y recibir más luz y más luz y solo seguir avanzando. Es por eso que nos gusta quedarnos libres, para que podamos simplemente predicar la Biblia de la manera que está escrita y creerlo solo de esa manera. Párrafo 17. Y hoy hemos entrado en tradiciones. Ahora, en nuestro texto hallamos esta noche que ellos decían, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, casi es de esa manera hoy. Si ellos simplemente no quieren vivir con su esposa o esposo, solo encuentran una razón y la repudian. Un predicador llega o magistrado los casa con otra. Miren, es una tradición. Bueno, ellos dicen, nuestra iglesia lo cree de esta manera. Bueno, no importa mucho lo que dice nuestra iglesia. Es lo que la Biblia dice al respecto, lo que marca la diferencia. Dios debe ser la palabra final en cada decisión que tomemos. 18. Hace unos días fui juzgado en un tribunal, o iba a hacerlo, y me estaban haciendo algunas preguntas muy difíciles. Y dijeron, ¿por qué pasaste el dinero de las campañas a través de tu iglesia como fundación? Bueno, respondí, fue porque el recaudador de rentas internas me dijo que yo debía hacerlo de esa manera porque era una fundación. Y él siguió adelante y dijo, este nombre no le dijo la verdad. Yo dije, bueno, él representaba al gobierno. Si yo envío a un administrador de la campaña a una ciudad en mi representación durante 5 noches, allá en una campaña, y él me representa 8 días, yo estoy obligado por las 8 noches porque el embajador ha dicho 8 noches. Y el gobierno debería quedarse con lo que su representante dice. Entonces él dijo, bueno, ese hombre ya no está con el gobierno. Y yo dije, y un día usted ya no estará con el gobierno. Y los que escribieron la Constitución ya no están con ellos. Me pregunto si eso es todavía válido. Miren, ellos tratan de encontrar un requisito legal. Párrafo 19.
Pero en lugar de solo ser honestos y quedarse con el criterio, de esa manera se pone la gente en todos los ámbitos de la vida. De esa manera se ponen las iglesias. Esta iglesia, otras iglesias. En lugar de salir y enfrentar los hechos de lo que Dios dijo, tratamos de encontrar una escapatoria para justificarnos. Y eso no agrada a Dios. Párrafo 20. Y alguien comenzó eso y nos preguntamos solo qué es la verdad entonces. Hace unos días pedí un reto a un hombre que estaba parado y repitiendo el así llamado credo de los apóstoles. Yo creo en Dios Todopoderoso, Dios el Padre, Creador de los cielos y la tierra, y así sucesivamente. Y yo creo en la comunión de santos. Ahora bien, el hombre no puede decir con justicia de corazón ese credo y estar bien con Dios y conocer la Biblia. Todo lo que esté en comunión con los santos es espiritualismo. Cualquier cosa que esté en comunión con los muertos. Y este hombre se dio la vuelta y dijo, bueno, ¿con qué tiene comunión usted? Yo dije, Jesucristo. Él dijo, bueno, él murió. Pero yo dije, él se levantó de nuevo. Y él no está muerto, sino que vive. Pero María y todos los otros apóstoles y toda la gente con la que usted reclama que tiene comunión está muerta y se ha ido. Y la Biblia dice que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino el hombre Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Más del principio no fue así. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Continuamos. Párrafo 21. Por lo tanto, con las tradiciones de los hombres, ustedes han invalidado los mandamientos de Dios. Y tratamos de agradar a Dios al construir una gran iglesia grande, acolchonando los asientos y haciéndolo bonito. Eso está bien, no hay objeciones a eso, pero eso no es solo lo que Dios dijo que se hiciera. Tratamos de hacer que nuestra iglesia sea un poco más sobresaliente de la otra iglesia, consiguiendo el pastor mejor educado que podamos tener en nuestro púlpito, que pueda pronunciar sus palabras de manera con un discurso tan elocuente. Eso está bien, pero eso todavía no es lo que Dios dijo. Y en la mayoría de las iglesias, si nuestras iglesias hoy, si el hombre no tiene una experiencia de seminario, la congregación no lo traerá de ninguna manera. Él tiene que tener una educación de seminario. Pero eso no es lo que le dice la Biblia. Dice eso no es lo que Jesús hizo. Jesús tomó a hombres que ni siquiera sabían su abecedario y los ungió con el Espíritu Santo. Los requisitos de Dios no eran recibir una educación, sino recibir el Espíritu Santo. Ningún hombre debe predicar el Evangelio hasta recibir el Espíritu Santo. Párrafo 22. Vean, ¿cómo tomamos los mandamientos de hombres y los pervertimos? Jesús de Nazaret, antes de dejar que sus discípulos salieran a predicar, en Lucas 24:49, él dijo, «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperen, esperen un minuto. Antes de que vayan, no salten cuando yo le digo». Pero él dijo, «Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hoy hemos cambiado eso. Y lo hemos hecho de tal manera que tenemos que ir a la escuela y exigir cierta gramática y psicología y una cierta forma de conducirnos en el púlpito. Y de muchas pequeñas tradiciones diferentes. Y no podíamos ser de mente estrecha. Y luego entender la doctrina de la iglesia, aprender el catecismo, lo que dice el catecismo. Ustedes no son salvos por conocer el catecismo. Ustedes no son salvos al unirse a la iglesia. Ustedes no son salvos por conocer la Biblia. Ustedes son salvos por conocerlo a Él, Cristo, porque conocerlo a Él es vida. Párrafo 23. Por lo tanto, tomamos las tradiciones de los hombres e invalidamos los mandamientos de Dios.
Nuestros seminarios hacen eso, nuestras iglesias requieren eso, nuestras iglesias no lo requerirían a menos que la gente lo requiera. La gente tiene que autorizar eso o simplemente pueden mantenerse alejados y orar a Dios para que les levante a alguien. Ellos lo hacen. Las personas lo hacen. Ellos no los obligan a ustedes a hacer eso. Párrafo 24. Y luego, en aquellos días, los fariseos y saduceos y el religioso de ese día creía que la iglesia les daba la salvación. Cualquier cosa que diga la iglesia es exactamente como tiene que ser, porque la iglesia así lo dijo. Bueno, es lo mismo hoy. La gente espera que la iglesia les dé la salvación. Ustedes no obtienen la salvación a través de una iglesia. Ustedes obtienen la salvación a través de Cristo, no por conocer el orden de una iglesia, algún credo o alguna cierta forma de bautismo o ciertas acciones o emociones por las que ustedes pasan. Ustedes saben y son salvos por medio de Cristo y eso por gracia. Por fe sois salvos, por medio de un llamado del Espíritu Santo. Así es como ustedes lo conocen a Él, pero ellos lo tenían en aquellos días. ¿Y cuánto más lo tendrán hoy? Párrafo 25. Y luego la gente comienza a preguntarse, después de que tomaría horas para pasar esto, ¿por qué estamos en la condición en la que estamos? Ahí está, si un contratista presentara un plan para que sus hombres construyan una casa de tal y tal manera, y cada uno ignorara el plano, y construyeran la casa de acuerdo a lo que cada quien piensa que debe construirla, ¿qué clase de apariencia tendría? ¿Creen que sería recibida? Entonces, si eso fuera así, un hombre querría que se construyera de esa manera, y otro de esa manera. Y cada hombre iría y construiría según su propia idea. La única forma de construir una casa correctamente es según el plano. Y la única manera en que alguna vez regresaremos a Dios y lo tendremos en nuestros medios es regresar al fundamento bíblico. Simplemente tiene que ser de esa manera. Jesús habló de eso cuando estuvo aquí en la tierra y diciendo, ¿por qué ignoréis o invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? Pero ellos lo hicieron. ¿Y cuánto más lo hacen ellos hoy en día? Párrafo 26. Así que esa es la razón por la que el inquilino de la casa no se mudaría allí. Si especificara un cierto tipo de casa en lo que quiera vivir y le dio esas reglas y esas especificaciones para que se construyera de esa manera. Bueno, luego él se lo entrega, el constructor se lo entrega al contratista y el contratista se lo presenta a los capataces y demás. Y si él volviera a esta casa para mudarse y estuviera construida la deada y en todos los sentidos a la opinión de todos, él no se mudaría allí. Y cuando el Espíritu Santo viene a la casa de Dios, no se puede mudar allí cuando está construida sobre una teoría hecha por el hombre. Tiene que venir de la Biblia, y esto tiene que ser el plano, porque está escrito, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdadera. Todos nosotros queremos pensar que tenemos esa verdad. Pero, ¿cómo leen ustedes las Escrituras? ¿Con una interpretación privada? Las Escrituras dicen que las Escrituras no son dadas con una interpretación privada. Es dada por medio de un intérprete. Ese es el Espíritu Santo quien la escribió. Párrafo 27. Me recuerda de una historia que acabo de leer esta tarde. Era de los primeros años de vida de nuestro Señor cuando nació en Belén y se crió allí y en Judea. Y a la edad de 12 años había una cierta costumbre que la gente guardaba. Esa era una fiesta. Pienso que la fiesta de Pascua. Y su gente, María, su madre y José, su padrastro, todos subieron a Jerusalén para guardar esta cierta tradición, tan lícitos como podían. Y mientras estaban allá arriba, se pusieron a hablar a lo grande con sus parientes y demás. Y cuando se fueron, hicieron un día de viaje. Y luego comienzan a buscar a Jesús y lo buscaron entre sus parientes y conocidos, y no lo encontraron. Párrafo 28. Me pregunto si acaso no es esa casi de la manera en que la iglesia está ahora, cuando llegan a un lugar donde se dan cuenta que Él no está con ellos,
Me pregunto si hay un metodista y bautista y pentecostales y demás aquí esta noche. Si acaso no han llegado a ser lugar donde se dan cuenta de que Él no está con ustedes, no importa lo que hayan hecho. Puede que hayan pasado por ciertas formas y ciertas cosas, pero sin embargo ustedes saben en el fondo de su corazón que Él no está allí. Me pregunto si no habrá un pecador o un descarriado que esté en el edificio esta noche, que se dé cuenta de que Él no está con usted esta noche. Párrafo 29. Ahora, por favor, no hagan como María lo hizo, y ustedes, personas que adoran a María, ¿qué de eso? Ella comenzó a buscarlo, y ella se fue con sus parientes y sus conocidos, pensando que lo encontraría a él allí. Y ellos lo hacen de esa manera hoy. Ellos van a la iglesia pensando que tal vez lo pudieran encontrar a él allí. Uno correrá a la iglesia metodista y encontrarán lo que ellos creen. Y ellos corren a la iglesia bautista y a una iglesia y a la otra buscando entre las iglesias. Y cuando todo está dicho, encuentran un montón de credos y Cristo no está allí. Párrafo 30, por último. Uno de los hombres más grandes en el campo teológico de los que conozco estuvo en mi casa recientemente y se paró en la habitación y pensé, ¿por qué un gran hombre como este vendría a visitarme? Él dijo, solo quiero decirle unas cuantas palabras, hermano Branham. Yo dije, muy bien, ¿gusta tomar asiento? Y lo hizo. Y yo dije, me siento muy pequeñito al hablar con un hombre de su calibre. Y él era el presidente de la gran misión Sudán, perdón. Esa es la misión fundamental más grande que hay en el mundo. Y venía un amigo con él, que era amigo personal de Hyman Upperman. Pero el señor Reahead es quien era el doctor Reahead. Y él dijo, hermano Branham, cuando yo era un niño, dijo, un día estaba en el campo mirando las nubes mientras pasaban y dije, oh, ¿hay un Dios en algún lugar por encima de eso? Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Más al principio no fue así. Servicio realizado el día 2 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje más al principio no fue así. Párrafo 31. Dijo, me fui deprisa con mi madre y ella, siendo una buena madre cristiana, me tomó en sus brazos y me amó y comenzó a hablarme sobre Jesús y era él que me estaba llamando. Y dijo, ella, siendo fiel a su iglesia, me inició a la edad de 7 años para aprender acerca de Jesús. Pues dijo, con eso en mi corazón fui a todas las escuelas que eran de mi conocimiento. Y dijo, finalmente obtuve mi licenciatura. Pensé cuando recibí mi título que seguramente Cristo estaría parado allí mismo. Y dijo, cuando me otorgaron la licenciatura, dijo, yo no. Y nada fue diferente. Él dijo, cuando obtuve mi título de doctorado, pensé que él estaría allí. Y dijo, no fue diferente. Solo un grupo de hombres vino y dijeron algunas cosas y me dieron el título. Y él dijo, hermano Branham, tengo suficientes títulos como para tapizar su pared, pero ¿dónde está Cristo? Eso es. Párrafo 32. Él dijo, ¿han estado equivocados los maestros? Yo dije, hermano Reader, yo no quisiera decir eso, que los maestros han estado equivocados, porque no estoy en posición de decir eso, pero permítame decir esto. Cristo no vino por una licenciatura o doctorado en divinidad, pero Él viene mediante la renovación del espíritu de ustedes, por el Espíritu Santo que viene del cielo. Él dijo, ¿piensa usted que eso sería para mí? Yo dije, de acuerdo a esta bendita antigua Biblia, es para todo aquel que quiera que venga. Él dijo, se me ha enseñado que eso fue para los días pasados. Yo dije, entonces el maestro que le enseñó eso estaba equivocado. Dijo,
¿Cómo sabe que estaban equivocados? Le respondí, yo lo he recibido y la Biblia lo prometió. Aquí está donde él lo prometió. Ahora dígame y muéstreme dónde él quitó esa promesa. Él le dio a la iglesia poder para hacer eso. Ahora, ¿en dónde fue que él quitó eso? Si la iglesia le dice que esas cosas son pasadas, entonces están enseñando como doctrina mandamientos de hombres y no de Dios. Ellos están quitándole a los mandamientos de Dios, invalidándolos por sus tradiciones. Eso es correcto. Ustedes no pueden encontrarlo a él entre sus parientes. No lo pueden encontrar a él si van y dicen, yo seré un metodista por un rato y veré qué pasa. Seré un bautista por un rato y veré qué pasa. Ustedes nunca lo encontrarán a él allí, ni en ninguna otra iglesia de denominación. Pero cualquier iglesia a la que usted desee entrar, no a la denominación, pero entrar en el compañerismo, no tanto a la iglesia, sino al compañerismo del Espíritu Santo, entonces ustedes lo han encontrado a él. Habrá una fe establecida. Si usted es metodista, bautista, católico, presbiteriano, sea lo que sea, si encuentra a Jesús como su propio salvador personal, no a través del apretón de manos del predicador o las doctrinas de un credo, sino por haber hallado al Señor Jesús. Párrafo 34. Y las iglesias de hoy, haciendo de este modo sus credos, ellos le están robando a Dios. Están tomando sus doctrinas e invalidando los mandamientos de Dios. No tiene el efecto sobre la gente. ¿Por qué? Por nuestra teología hecha por el hombre. Nuestras doctrinas y nuestros credos han cortado las bendiciones de la gente y no tienen la oportunidad de recibirlo. No saben nada al respecto. Ellos solo saben que pertenecen a la iglesia. Y es por eso que no tenemos el compañerismo entre las iglesias. Es por eso que ellos tienen un avivamiento y las otras iglesias no cooperarán con ellos. Una cierta denominación, porque dicen, no es mi fe. Solo hay una fe, la Biblia así lo dice, no fe en un credo, no fe en una denominación, sino fe en Dios. Esa es la única fe que hay, una fe, un Señor y un bautismo, la Escritura así lo dice. 35. Y ahora, después que se fueron, viajaron todo el día buscando entre los parientes, y no pudieron encontrarlo a él. Me pregunto esta noche, ¿cuántas personas aquí han ido a la iglesia bautista y ha buscado en la bautista? Ahora, no hay nada. No estoy golpeando en contra de las iglesias. Yo estoy a favor de cada una de ellas. Pero lo que estoy a favor, en contra, es que ellos están haciendo sus credos y trazando líneas y límites. Si cada iglesia se quedara exactamente bien en la Biblia y solo la leyeran de esa manera y no la manipularan, solo déjela de la manera que Dios la escribió. Pero ellos toman una pequeña porción, dicen, oh, eso fue para otra edad. No es otra edad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 36. Ahora, ustedes andan caminando de un día y buscarán alrededor y verán un cierto credo y entonces pensarán, bueno, quizá esto es. Y ustedes irán y mirarán alrededor. Habrá alguien allí que hará algo. Ustedes dirán, esto no es. Tomarán su carta de esa iglesia y se la llevarán a otra. Y luego estarán allí unos días y quizás semanas o meses o incluso años. Alguien desbaratará esos planes que ustedes tienen y se irán con su carta a otro lugar y de allí a algún lugar. Nunca se establecen. La Biblia dice que ustedes son como estrellas erráticas, barcos sin vela, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nos prohíbe hacer eso. Sean estables. Sepan en dónde están parados. No lo base. Ahora usted puede ser honestamente sincero con eso.
siendo estable. Usted pudiera estar estable en la iglesia bautista, presbiteriana, católica o cuanto más tan estable, pero no sea estable en la doctrina de su iglesia. Sea estable en la doctrina bíblica. Luego examine sus doctrinas con la Biblia. Pregunte qué era Jesús. Si él no es el mismo hoy, entonces la doctrina suya está equivocada. 37. Ustedes tienen un ejemplo. Y él dijo, yo soy vuestro ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 13. Pero ¿se dan cuenta que eso es lo que pasa? Ahora solo hay una manera verdadera de encontrarlo a él entonces. Si ella no pudo encontrarlo a él entre los parientes, se regresó al lugar donde lo dejó. Eso es lo que la iglesia debe hacer, regresar al lugar donde lo dejó a él y allí lo encontrarán. Usted, metodista, bautista y pentecostales y de las asambleas de Dios y todos ustedes, tabernáculos, Branham y así sucesivamente, regresen al lugar donde lo dejaron a él. 38. Me recuerda a un capellán hace algún tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Me estaba diciendo que se dirigió a un hombre que fue ametrallado. Le habían dicho que se estaba muriendo. Le habían disparado en el pecho con una ametralladora, muchas balas. Y él dijo, el hombre se está muriendo. Y el capellán entró a verlo. Él era un capitán. Y entró en la tienda y dijo, capitán, ¿es usted cristiano? Él dijo, bueno, una vez fui cristiano. Entonces dijo, ¿qué pasó? Él dijo, simplemente no recuerdo cómo comenzó. Y él miró su expediente y vio que solo le habían dado como unos 3 o 5 minutos de vida. Y una buena parte de ese tiempo ya había transcurrido. Ni nos imaginamos, pero mucho de nuestro tiempo también ya ha transcurrido. Y el capellán le dijo al capitán, él dijo, capitán, ¿en qué lugar lo dejaste a él? Bueno, él dijo, simplemente no puedo recordarlo en este momento. Dijo, mejor es que se dé prisa, porque no le queda mucho tiempo para regresar por el camino donde usted lo dejó a él. Y dijo, donde sea que lo haya dejado, entonces vaya allí mismo y comience y usted lo encontrará a él. Párrafo 39. El capellán dijo que él esperó unos minutos con la Biblia en su mano para escuchar lo que el capitán iba a decir. Y él seguía pensando y pensando y lucha mientras la sangre seguía llenando sus pulmones. Y después de un rato, una gran sonrisa vino a su rostro y lágrimas rodaron por sus mejillas. Él dijo, oh, me acuerdo. Dijo, comience desde allí, capitán, rápidamente. Y el capitán dijo, ahora me acuesto a dormir. Le ruego al Señor mi alma que guarde. Si muero antes de despertar, le ruego al Señor que tome mi alma. Volteó el rostro y se fue. ¿En dónde lo encontró? ¿En sus experimentos de secundaria? ¿En su entrenamiento de psicología de hombres? ¿En su credo? ¿En su iglesia? No. ¿En dónde lo encontró a él? En la cuna. Allí fue donde él lo dejó y allí es donde Jesús estaba esperando. Párrafo 40. Nosotros nunca encontraremos a Jesús regresando al comienzo del bautismo. Del bauticismo, regresando al comienzo del metodicismo o catolicismo. Solamente hallaremos a Cristo cuando regresemos a Pentecostés, al principio. No la denominación ahora, pero a la verdadera experiencia pentecostal. Cuando 120 personas estaban reunidas en el aposento alto y Jesús lo había enviado allí, y él les dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Nunca esperaremos lo suficiente para obtener la educación suficiente, ni para obtener un título de doctor o experiencia teológica, pero tendremos que esperar hasta que ese Espíritu Santo pentecostal caiga sobre el individuo para investirlo con poder, para apartar su rostro del pecado y las cosas del mundo y vivir como un cristiano. Entonces, pueden unirse a cualquier iglesia que deseen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje. Estamos lecturando el mensaje titulado Más al principio no fue así. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Pero nosotros lo dejamos a él en Pentecostés. La metodista lo dejó a él en Pentecostés. La bautista lo dejó a él en Pentecostés. La católica lo dejó a él en Pentecostés. Los amis lo dejaron a él en Pentecostés. Los hermanos lo dejaron a él en Pentecostés. Las asambleas de Dios lo dejaron a él en Pentecostés. La Iglesia Unida lo dejó a él en Pentecostés. Allí es donde él comenzó. Oh Dios, ayúdanos a que esto llegue a todos los corazones. Es por eso que él no puede morar en este edificio. Es por eso que él no puede venir a nuestros credos y denominaciones. Hemos dejado los principios. Escuchen, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y cuando la iglesia se enterró a sí misma en Jesús, produjo una rama pentecostal. Y si la primera rama salió de la vid pentecostal, cada rama tendrá que ser así como la primera. Tenemos que regresar a la experiencia pentecostal otra vez. 42. Si una vid produce una rama de uva aquí, la siguiente rama será de uva, la siguiente será de uva y la siguiente será de uva. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él solo puede tener un tipo de pámpanos y viene siendo pámpanos pentecostales en su iglesia con experiencia pentecostal. O usted dice, hermano Branham, un minuto, yo soy fiel a mi credo. Si su credo enseña que lo único que tiene que hacer es darle un apretón de manos al predicador. Jesús dijo, mas al principio no fue así. Usted dice, hermano Branham, yo pertenezco a una gran denominación y mi iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron. Jesús dijo, mas al principio no fue así. ¿Dónde fue el principio? Pentecostés. ¿Dónde el poder del Dios viviente cayó sobre 120 personas y los bautizó con el Espíritu Santo y poder para los servicios? Eso cambió el mundo conocido. Párrafo 43. Usted dice, hermano Branja, en mi iglesia cree. Vemos a las mujeres en las calles hoy fumando cigarrillos, usando pantaloncitos cortos. Usted dice, bueno, mi pastor no dice nada al respecto. Nuestra iglesia dice que está bien. Pero Jesús dijo, más al principio no fue así. No fue así porque una mujer que se pone ropa que pertenece al hombre es una abominación a los ojos de Dios. Usted me dice, hermano Branham, hace unas noches usted condenó el rociar. Pero usted dijo, mi iglesia enseña que ustedes pueden rociar y está bien. Pero Jesús dijo, mas al principio no fue así. Usted dice, pero hermano Branham, mi iglesia cree en derramar y yo soy sincero y es una gran iglesia. Pero Jesús dijo que no fue así en el principio. 44. Dice hermano Branham, he sido sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, mas al principio no fue así. Nunca hubo tal cosa. Siguiendo algún dogma hecho por el hombre y credo, Pedro dijo en el día de Pentecostés en la primera iglesia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cualquier cosa contraria a eso no fue así al principio. Párrafo 45. Usted dice, yo pertenezco a una gran denominación que dice que nosotros hablamos donde la Biblia habla y guardamos silencio donde está en silencio. Y nuestra iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron.
Mas al principio no fue así, porque Jesús dijo que Él era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos los cielos pasarán, pero su palabra nunca pasará. Vivimos en el día donde ellos han tomado los mandamientos de Dios y los han pervertido en tradiciones de hombres, pero al principio no fue así. Es la tradición del hombre que adoramos y no los mandamientos de Dios. 46. Nos paramos aquí anoche con nuestros propios ojos y vimos a un predicador ciego recibir su vista, parado en la plataforma. Yo lo he visto a él sanar cada sombra de muerte. Lo he visto a él traer a vida a tres personas después que fueron pronunciadas muertas por un doctor. Usted dice que no cree eso. Mi iglesia no cree eso. Pero eso fue verdad desde el principio. Cualquier cosa contraria no es desde el principio, porque Dios es un Dios de luz, el Dios todopoderoso. Él no puede fallar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 47. No podemos hallarlo a Él en nuestros credos. No podemos hallarlo a Él en nuestras denominaciones. Tenemos que encontrarlo de vuelta donde la dejamos. Usted dice, bueno, hermano Branham, le diré lo que he hecho. Yo dancé en el espíritu, sé que lo tengo, mas al principio no fue así. Yo hablé en lenguas, así que sé que lo tengo, mas al principio no fue así. Eso es correcto. Usted dice, yo grité y lo tengo, mas al principio no fue así. Eso es correcto. El conocer a Cristo es conocer a la persona de Cristo en el perdón del pecado y lo cambia la vida. Yo he visto a personas danzar, gritar, hablar en lenguas y así sucesivamente, y vivir toda clase de vida. Así que eso no podría estar correcto. Los he visto unirse a las iglesias, saludar de mano, bautizarse, pasar por todo tipo de credos y todavía vivir como el diablo. Mas al principio no fue así. El encontrarse con Él, la persona, el Señor Jesús, el conocerlo a Él como su propio Salvador, el conocerlo a Él como su amante, el conocerlo a Él es vida. Pero estos otros credos y cosas nunca al principio fueron atestiguados por nuestro Señor. Párrafo 48. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es lo que fue en el principio. Cualquier cosa contraria a eso no está correcta. Usted no lo encuentra en credo, lo encuentra en Cristo. Él es el único. Usted dice, hermano Branja, en la Biblia dice que, ¿qué es lo que dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos lenguajes, lenguas, y se tomarán serpientes y bebieren cosa mortífera. No les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es lo que la Escritura dice. Cualquier cosa contraria a eso, usted dice, estas señales lo siguen. Él es un buen hombre, paga sus diezmos, hace buenas obras, trata bien al vecino, si eso es todo lo que se requería. Cristo no tenía que morir. Se requiere una experiencia personal, pasar de muerte a vida y convertirse en una nueva criatura en Cristo Jesús, con Cristo en el corazón. Ese es el Espíritu Santo allí, es donde comenzó. Párrafo 49. Esos discípulos eran hombres buenos, eran hombres justos, pagaban sus deudas, eran honestos, darían 17 pulgadas de una yarda y tantas onzas por una libra, irían 2 millas en lugar de una. Eran muy religiosos y también esos fariseos. Pero Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no puede encontrar al reino. Tenemos que regresar al lugar donde lo dejamos a él. Regrese y encuéntrelo allá, puesto que estos credos no fueron al principio. Las iglesias denominacionales no fueron al principio. Así que solo deje caer todo y corra de regreso a Pentecostés y encuentre al Dios vivo y verdadero, quien sana a los enfermos, limpia a los leprosos, echa fuera demonios y afirma ser en la Biblia el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios del principio. Él es aquel que no cambia. Él no puede ser Dios y ser algo hoy. Y otra cosa mañana, y otra cosa, Él no puede ser infinito y ser eso. Él es absolutamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 50, por último. Ahora, amigo, en el día que estamos viviendo, cuando vemos que los hombres han corrompido el mundo con sus tradiciones, cuando han corrompido la iglesia con sus tradiciones, cuando han corrompido las mentes de la gente con sus tradiciones,
¿Acaso no lo repasamos la otra noche y vivimos dónde esa vieja iglesia de la próstata o la iglesia de las prostitutas tenían hijas y ambas dan por doctrina las fornicaciones de su inmundicia? Eso viene a través de todas las organizaciones. Están contaminados. Ahora, yo no estoy diciendo que se aparten de su organización, pero apártense de esto de aferrarse a esa organización. Siguen a Cristo. Esas cosas están mal. Regresemos al principio. Entonces, si podemos hacer eso, encontrarán a Cristo mudándose a esa casa que está construida sobre la roca sólida. Estas señales y maravillas y todas las bendiciones que Dios prometió se manifestarán a través de esa iglesia. Vamos a orar. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Amás al principio no fue así, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 51. Antes de orar, mientras dejo esta solemne advertencia en su corazón, ¿es de esa manera con usted cuando fue al principio? ¿La iglesia en la que está usted es solo un credo o denominación o es una experiencia que lo trae como fue al principio? Si no es así, entonces no es así. ¿Por qué no viene entonces al principio y comienza desde allí y se aparta de los credos y denominaciones y sirve al Dios vivo? Si usted está aquí esta noche y desearía ser recordado en la oración para terminar, levantaría sus manos a Dios y diría, recuérdeme, hermano Branham, Dios le bendiga por el edificio. Eso es bueno, eso está bien. No importa a qué iglesia pertenezca su denominación, levante su mano, diga, ten misericordia, Dios, de mí. Dios le bendiga. Eso está bien. Decenas de manos levantadas por todo el edificio. Recuérdeme en oración, hermano. En esta hora, usted diga, porque yo quiero regresar al principio. Dios le bendiga a usted por aquí, en la parte de atrás del pasillo, los que están afuera, el Señor les bendiga. Dios ve sus manos, son muy numerosas para que las cuente. Él conoce a cada uno, muy atrás, la dama tratando de levantar sus manos muy en alto, allá atrás. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 52. Jesús dijo, enseñan como doctrina tradiciones de hombres e invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si él dijo eso en aquel día, ¿qué de este? Vamos a regresarnos al principio ahora. ¿Qué de esto? Si la rama salió en el día de Pentecostés y produjo una iglesia de ese tipo, ellos se fueron a todo el mundo. Señales y maravillas lo siguieron por todas partes. No señales y maravillas que llamamos hoy día, pero el día cuando ellos salieron, predicaron en todas partes, bautizaron de nuevo a la gente en el nombre del Señor Jesús, echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. Ellos tenían la victoria de principio a fin. 53. Y si la tradición de su iglesia le ha enseñado contrario a eso, vamos a regresarnos al principio donde lo dejamos. Y produzcamos aquí esta noche miembros de la iglesia igual al principio, que tenían amor fraternal uno para con el otro. Pondrían sus vidas por el otro. Hombres y mujeres que se amaban unos a otros. Tal amor divino hasta que van a la cárcel o a la horca el uno por el otro. Esa es la iglesia original. El Señor les bendiga mientras oramos. 54. Querido Padre Celestial, mientras llegamos al cierre de este pequeño mensaje esta noche y la gente está parada alrededor en las paredes, esperando, recargados en los pilares, a lo largo de las paredes, incluso afuera,
Y ellos levantaron sus manos que quieren encontrar a Jesús del principio. Concédelo, Señor, que en este preciso momento te encuentren. Porque está escrito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un gran número de manos, Padre, tantos de ellos que no pudiera contarlos al mismo tiempo, pero tú los ves a todos y los conoces a todos. Y está escrito, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Ellos han tenido suficiente de estos credos y se dan cuenta que no encuentran a Jesús en ellos, como María y José. Ellos tienen que regresar al principio donde lo dejaron a él. Desean regresar esta noche a una experiencia pentecostés y recibir el Espíritu Santo y allí nacer de nuevo en el reino de Dios. Concédelo, Señor, que cada uno de ellos reciba la experiencia en esta misma hora, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. 55. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, no sé si podrían hacerlo o no, si les gustaría caminar al centro de este pasillo, hay un espacio allí para caminar. Vengan hacia acá y párense alrededor del altar y digan, hermano Branham, si usted en verdad cree que tal vez yo he sido un místico para ustedes en el tiempo pasado, pero viendo que algo ha sucedido, millones alrededor del mundo lo han recibido. Y parece que se remonta directamente al principio, a la Biblia. Yo no tengo esa experiencia, pero quiero que oren por mí esta noche, aquí mismo en el altar, y pongan las manos sobre mí, porque así lo hicieron ellos al principio. 56. Felipe fue y le predicó a los samaritanos, y los había bautizado a todos en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de ellos, hasta que mandaron traer a Pedro. Y él fue e impuso manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Si desearían oración y su alma está cargada con pecado, aunque ha probado iglesias y bautismos y así sucesivamente, pero no ha funcionado. Si quieren que ore con ustedes esta noche, vengan para acá esta noche. Sería un placer ofrecer mi servicio de oración por cualquiera de ustedes, siendo sincero. Creo que si han venido con una sinceridad profunda, un Dios que puede abrir los ojos ciegos, puede limpiar un corazón sucio. Un Dios que puede resucitar a los muertos físicamente, ciertamente puede resucitarlos espiritualmente. Aquel que puede avivar el cuerpo mortal, ciertamente puede avivar el alma inmortal. Avivar significa dar vida. Que Dios profundice eso en sus corazones, mis queridos amigos. 57. Las personas de aquí, de la ciudad de Jeffersonville y New Albany y Louisville, yo no sé cómo se van a parar en el día del juicio, porque Dios ha hecho todo aquí mismo, en este tabernáculo humilde, viejo y que parece derrumbado. Ha sanado a los enfermos, ha mostrado señales y maravillas. Él dio a conocer su palabra sin desviarse nada de las escrituras y probó ser el Dios de los vivos. ¿Cómo harán del cielo su hogar y aferrándose a credos y denominaciones, falsas religiones y falsos bautismos y falsas emociones? ¿Cómo lo van a hacer cuando está justo en su corazón, en sus manos el tomar una decisión? Si yo estuviera en su lugar antes de que sea eternamente tarde, yo vendría. Porque recuerden, Jesús habló de una mujer que venía de una nación. Y él dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. 58. Dios le bendiga, mi hermana. Si usted solo se quiere arrodillar, puede hacerlo allí mismo. Si los niños se hacen un poco para atrás, tanto como les sea posible ahora,
para los que quisieran venir y arrodillarse para orar. Voy a cantar solo un verso o dos de este canto. He anclado mi alma y quiero que todos oren fervientemente mientras vemos si aquellos que están buscando a Dios quieren venir y orar. Yo he anclado mi alma en descanso eternal. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar. Pero en Jesús por siempre salvo soy. Yo he anclado mi alma. Conforme a la voluntad del Espíritu Santo, diríjase al altar ahora para oración. No vago en tinieblas ya. Venga el descarriado. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Jesús por siempre salvo soy. Brilla sobre mí, oh Señor, brilla sobre mí. La luz del faro brilla sobre mí. Eso es lo que es la palabra, brilla. La tienen brillando alrededor de ustedes. Oh, brilla en, no se abrirá paso. Levantándose de su asiento para venir, regrese a su iglesia, de donde sea que venga, pero venga para acá y encuéntrelo a él como él fue al principio. La luz del faro brilla sobre mí. Ser como Cristo, ser como. ¿Cuántos quisieran ser eso? Solo levanten sus manos. En esta vida yo quiero ser como él. En mi jornada de aquí, de la tierra a la gloria, yo solo anhelo ser como él. Del pesebre de Belén salió un desconocido. En la tierra yo anhelo ser como él. Por toda la jornada de la vida, de la tierra a la gloria, yo solo pido ser como él, ser como Jesús, ser como Jesús. En la tierra yo anhelo ser como él. Por toda la jornada de la vida, de la tierra a la gloria, yo solo pido ser como él. 59. Y estos queridos que claman, aquellos que sintieron la convicción del Espíritu Santo, llamándolos a su destino final, y recuerden, le pudiera pasar a la persona más joven aquí dentro de los 5 minutos siguientes, y en una hora a partir de ahora pudiera no quedar una persona viva en la tierra. Puede suceder. La ciencia dijo hace 2 años que faltaban 3 minutos para la medianoche. Ustedes saben lo que hemos estado predicando en las profecías. Está listo para acontecer. ¿Y por qué Satanás los mantendría encarcelados con la más mínima duda en sus mentes? Amén. Párrafo 60. Ahora ustedes que están aquí, que han sido rociados, derramados sobre ustedes, o bautizados en otras formas aparte del bautismo cristiano. Sepan, pues, todos vosotros, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con el mensaje Más al principio no fue así. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Continuamos, párrafo 61. Hechos 19. Permítanme citarles a ustedes, gente bautista, y escuchen atentamente. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaron a Dios. Párrafo 62. Gálatas 1:8. Pablo hablando de nuevo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No importa cuántos credos de luz, cuántas denominaciones, cuánto de cualquier cosa, si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, ustedes creyentes, les estoy ordenando en el nombre de Jesucristo que caminen hasta esta verga y sean bautizados. Eso es correcto, eso es exactamente lo que las Escrituras dicen, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa qué tanto lo que usted haya hecho, cuánto haya recibido el Espíritu Santo, regresémonos al principio. Si usted ha sido rociado, derramado o algo, bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es un credo falso. No hay nadie en la Biblia que haya sido rociado, que le hayan derramado o incluso bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 63. Regresémonos al principio y ustedes lo encontrarán a él. El altar está abierto y la alberca está esperando. Mientras cantamos una vez más, ser como Jesús. Ser como Jesús. Ser como Jesús. En la tierra yo. ¿No se abrirán paso hasta aquí? ¿Qué de ustedes creyentes? ¿Habrá un lugar abierto aquí para ustedes de un solo un minuto? Por toda la jornada de la vida. ¿Qué dijo él? Más al principio no fue así, si usted quiere ser como él. A la gloria, yo solo pido ser como él. Párrafo 64. Vamos a orar otra vez. Venga, hermana, si está viniendo aquí al altar, eso está muy bien. Señor Dios, que quede escrito y que así se haga, Señor. Escrito está. Ahora, que así se haga. Yo no seré culpable en el día del juicio por pararme detrás de algún credo de iglesia, sino de predicar el Evangelio completo en el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Ahora, Señor, pondrás estas palabras y mandarás el Espíritu Santo sobre estas esta noche, Señor, y sana a los enfermos y afligidos en nuestros medios, que la gente pueda saber que el Dios que escribió la Biblia todavía está aquí. Y Él no cambia, aunque el hombre trata de cambiar la palabra, pero Él es el incambiable Dios que dijo más al principio, no fue así. Y si vemos que la primera rama estaba en la vid, verdaderamente podemos hacer el libro de los hechos nuestro ejemplo de iglesia. Concédelo, Señor, esta noche, que cada persona que está aquí, que no ha seguido al Señor Jesús, y Jesús confirmando que Él estaba con ellos con señales y maravillas de la doctrina del Nuevo Testamento, del libro de los hechos al cual produjo la primera rama, que ellos caigan humildemente a sus pies y sigan adelante, Señor, y lo encuentren a Él como lo era en el principio. ¿Por qué no podemos encontrarlo a Él en medio de nuestros credos y denominaciones y entre nuestras pequeñas doctrinas débiles de este día? Tenemos que regresar a Dios y a la Biblia. Aquellos que están aquí arrodillados buscando a tu Espíritu Santo y están creyendo que vendrá sobre ellos, no están establecidos alguna forma, alguna cierta manera. Ellos solamente están esperando que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Concédelo, Dios, que sus corazones se abran en este momento y el poder del Dios vivo caiga en sus corazones y los llenes y perdone sus pecados y llénalos con el Espíritu Santo. Concede estas cosas, Padre. Ahora con nuestros rostros inclinados. Continuamente durante otro minuto. Yo creo que Dios se va a mover de una manera extraordinariamente grandiosa en unos minutos. Si hay algunos aquí esta noche que son extraños de fuera de la ciudad, que no pueden regresar a otro servicio, están en un estado de emergencia. Mientras estos están en el altar buscando, esperando en Dios, con los cuales vemos a estar en unos minutos. Pero si están aquí en un estado de emergencia y no pueden esperar por otro servicio, deseo oración. ¿Levantaría la mano?
Alguien que tenga que irse, uno, dos, muy bien, uno, dos, aquí están aquí ahora, tres, que están aquí, que no pueden esperar más, simplemente tienen que irse, cuatro. Veo a uno en la parte de atrás, hay cuatro personas, cinco, uno aquí mismo, de acuerdo, hay cinco aquí esta noche que no pueden esperar más. Me pregunto si puede y puede oponerse de pie, si no puede, tendrán que cargarlo. Y mientras mantenemos a estas personas en el altar, quiero que vayan a este cuarto de oración, a mi lado derecho aquí, estas cinco personas. Párrafo 67. Mientras solo le pedimos a los ministros que están en este edificio esta noche que creen que este mensaje que ya ha predicado, que yo he predicado, perdón, que estos credos y doctrinas hechas por el hombre hoy en día no son de Dios, sino de hombres, y que realmente deberíamos volver al camino bíblico, volver al principio. Quiero que algunos de esos ministros vengan al frente y se queden aquí mismo mientras imponemos las manos y oramos por estas personas aquí, sobre estas personas que están buscando las grandes bendiciones de Dios en su vida. Algunos de ustedes ministros, por favor, que creen que esta es la verdad vital de Dios. No vengan de otra manera ahora, ven, sea un hombre que cree que es la verdad absoluta. Y aquellos, ahora, esos cinco que levantaron sus manos, denle la vuelta por este otro lado y si pueden, o vengan por detrás de la plataforma, si pueden entrar allí y veremos lo que sucederá en unos minutos. Pase directamente por este lado, hermano, si los niños se mueven un poco para atrás. Y ahora permitan que los que van a venir ahora, que vienen por oración, déjenlo pasar solo, si pueden, por allí mismo. Si tornarán en días más resplandecientes, tomemos todos valor, porque no hemos sido dejados solos. El bote salvavidas viene pronto para llevar a los peregrinos al hogar. Ánimo, mi hermano, ánimo, oh ánimo, mientras pruebas pronto terminarán. Nos encontraremos con nuestros seres amados, nos encontraremos en la ribera dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí, estamos buscando la ciudad por venir. El bote salvavidas viene pronto para llevar a las joyas al hogar. El bote salvavidas viene pronto, por fe lo veo con mis ojos mientras avanzo por las aguas para rescatarnos a ti y a mí. Y aterrizamos a salvo en el puerto. Con amigos que amamos tanto, prepárense, clama el capitán. Oh, mira, yo casi llega. Observe las bombas atómicas, pueden darse cuenta que casi llega. Nuestras pruebas pronto terminarán. Nos encontraremos con nuestros seres amados, nos encontraremos en la Ribera Dorada. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Estamos buscando la ciudad por venir. El bote salvavidas viene pronto para llevar a las joyas al hogar. Párrafo 69. Ahora, amigos, estos ministros se reunirán aquí, alrededor, cerca de aquí. Voy a entrar por estos casos de emergencia que no pueden regresar. Y la razón por la que estoy haciendo esto de esta manera esta noche es porque habrá un servicio bautismal en solo unos minutos más. Y el siguiente servicio bautismal será el domingo en la mañana, después de la escuela dominical. Eso nos dejará el sábado en la noche, el viernes en la noche y el sábado en la noche y el domingo en la noche para la línea de sanidad. Queremos poner la salvación de Dios primero. ¿Ven? La sanidad se llevará a cabo. No tenemos miedo de eso. Y así que se llevará a cabo. Anoche Dios salvó a ocho preciosas almas aquí en el altar. ¡Oh, qué tan feliz estaba de ver eso! Párrafo 70. Y yo no sé quiénes son estos que están aquí alrededor. Algunos de ellos tal vez son pecadores clamando, algunos de ellos tal vez están buscando el Espíritu Santo. Pero ahora voy a entrar y mi esposa está aquí atrás. Querida, hay tanto hombres y mujeres allí adentro. Solo voy a entrar para ver qué sucederá. Confío que el nuevo ministerio será ministrado aquí. Dios sabe que he dicho la palabra tan fiel como sé que está en la Biblia. Eso es correcto y voy a regresar y ver lo que Dios hará. Párrafo 71. Ahora mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, no tendremos servicio bautismal a menos que sea una emergencia. Alguien que quiera ser bautizado, pero inmediatamente los siguientes 10 o 15 minutos se llevará a cabo el servicio bautismal y entonces mañana en la noche habrá, quiero preguntarle a mi hermano, a mi nuera aquí, cuñada, a mi nuera y si encontró hoy las tarjetas de oración.
Lo hizo. ¿Las encontraste? No las encontró. Bueno, escribiremos unas, conseguiremos algo de alguna manera y vamos a repartir tarjetas de oración mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, y comenzaremos las líneas de oración de mañana regular, de manera regular, líneas de oración de ese modo. Si algo no se lleva a cabo en los próximos minutos en el cuarto, y luego veremos mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. Vamos a repartir las tarjetas de oración temprano, mañana en la noche, alrededor de las 6 en punto. Me imagino algo con eso. A las 6 o 6:30, alrededor de eso mañana en la noche, para que la gente pueda recibir una tarjeta de oración y que pueda meterse en la línea. Párrafo 72. Ahora, en este momento quiero que cada persona que esté sumamente en oración, quiero que ustedes, ministros, se pongan alrededor de estas personas. Pero hermano Neville, aquí en la plataforma, yo voy a orar por los enfermos. El Señor les bendiga. Y ustedes, hermanos, ahora pónganse alrededor donde están estas personas ahora. Vengan, pongan manos sobre ellos y hagan una oración mientras llegan. Cada uno de ellos, quédense con ellos ahora a medida que avanzan. Toda la congregación que sepa orar, inclinen sus rostros allá atrás y estén soplando una oración a Dios, que el Espíritu Santo caiga sobre estos y los llene con el Espíritu Santo y se realicen milagros en este cuarto para sanar a los enfermos y afligidos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje. Más al principio no fue así. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958, de nuestro profeta William Marion Branham. Inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con vuestro privilegio de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente tema, nuestro siguiente mensaje a lecturar es: La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. El mensaje: La fe es nuestra victoria, del año 58-1004, párrafo 1. Es un privilegio estar aquí esta noche en el servicio del Señor, pero en verdad es una cosa lamentable que la gente no tenga un lugar en donde sentarse. Después que los invitamos a venir y luego que no haya un lugar para sentarse. Mientras venía, ahorita, pues vi gente alrededor de las ventanas y arriba y abajo de la calle y demás. Y no es, ni siquiera hay un lugar disponible para que ellos de entrar al edificio, puesto que es solamente una iglesia pequeñita. Y nosotros nunca la anunciamos, ni siquiera en el periódico de aquí. Simplemente, algunos de nuestros amigos llamaron por teléfono y mencionaron de venir a que se orara por ellos. Y les dijimos que simplemente vinieran. Así que la noticia gradualmente se fue extendiendo. Alguien que viene de Louisville le dice a alguien más y a alguien más, y ustedes saben que de esa manera se propaga la noticia. Quería obtener la escuela secundaria de aquí. Pero no pude por razón que están teniendo clases y tampoco lo anunciamos. Queremos que la gente, que sepa la gente local que no estamos tratando de hacerlos a un lado, pero sencillamente sabíamos que el cuarto no estaba en condiciones. Así que si hubiéramos obtenido la secundaria, lo hubiéramos hecho, pero no pudimos. Párrafo 2. Ahora, así que ahora, esta noche será la última en que estarán los libros en la parte de atrás, que el señor Mercy y ellos tienen aquí, y las cintas y demás. Y luego, mañana por la mañana, es escuela dominical. E inmediatamente después de que termine la escuela dominical, el Señor mediante, quiero predicar un sermón evangelístico
y mañana por la mañana empezará a las 9:30, creo. ¿No es así, hermano Neville? A las 9:30 da inicio la escuela dominical e inmediatamente después de las clases de escuela dominical queremos predicar el tema de un mensaje evangelístico, un llamado al pecador. Esta noche, desde la noche del domingo pasado, se han cedido principalmente a los enfermos, a los necesitados y afligidos. Y después mañana por la noche vamos a tratar de la manera que nos sea posible de llamar todas las tarjetas de oración que se han repartido. Cada uno que ha venido y que tiene tarjetas de oración, nosotros, después de que termine el mensaje, si tenemos que evitar unas y luego llamar a las otras para que podamos dar inicio a la línea de oración, estaremos contentos de hacerlo. Y las tarjetas de oración para mañana en la noche se estarán repartiendo después de la escuela dominical en la mañana. Después que la escuela dominical serán como las tal vez 11:30 que las tarjetas de oración se repartirán mañana. Así que ustedes que tienen a sus seres queridos y demás que vendrán por oración, pues tráiganlos por lo menos como a las 11:30. Y si es que no pueden estar en el mensaje de la mañana. Eso es, si ustedes tienen un lugar de adoración que han estado atendiendo, pues nosotros no queremos sacarlos de allí en lo absoluto. Nosotros solamente queremos que se sientan tan libres en lo que vayan a hacer. Párrafo 3. He estado muy ocupado el día de hoy y hace apenas un momento vinieron ellos y dijeron, bueno, si se va para allá, puede empezar a predicar ahora mismo. El tabernáculo ya se encuentra lleno. Así que pensé en unos cuantos versículos para predicarles esta noche. Y quiero darle la gracia al Señor primeramente por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esos reportes que nos han llegado de todos por los que se han orado y que han estado en las reuniones. Grandes cosas sucediendo solo en este pequeño lugarcito. Y no solamente en los que suben y se oran personalmente, sino al parecer la gente allá en la audiencia lo está captando mejor que los que están aquí arriba en la plataforma. Así que estamos contentos por eso. Está muy bien ver que los que están, que lo estén recibiendo de esa forma. Párrafo 4. Ahora, para esta noche he seleccionado como texto La fe es nuestra victoria y deseo leer una porción de la escritura que se encuentra en Primera Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, aleluya. Miren qué palabras tan maravillosas. Nuestra fe es la victoria. Y ahora hablando de victoria, han habido muchas victorias que se han ganado en el transcurso de todos estos años en que la humanidad ha estado en la tierra. Estaba leyendo un libro sobre la redención estaba leyendo un libro sobre la rendición de París, en donde en esta pasada Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler fue traído a París al Arco del Triunfo, dijeron que había sido tan grande victoria al punto que le tomó horas a esos soldados alemanes marchar el paso nazi a través del Arco del Triunfo, mientras Hitler permanecía en posición de firmes y todo el cielo arriba de él estaba oscurecido. Los cielos fueron saturados de aviones que iban llegando. Un tiempo tan tremendo de victoria que después de haber ganado la guerra sobre Francia y Francia tuvo que rendirse ante Alemania. Párrafo 5. Y después de Londres, Inglaterra, tuve el privilegio en una ocasión de ver en la sala de conferencias una donde los había sido tomada por los rusos, que cuando Berlín se puso que esa gran masa gigante de girar todo
Uno casi ni podía imaginarse cómo cualquier virtud era. La infante entró y lo bueno, hermano, ya lo entendí. ¿Ya regresó la señal? Sí, ahí. Hermano, ¿me escucha bien? Voy a buscar otro lugar. Sí, la señal de la calle está en bajito. Ahí, hermano. Las señales. Bueno, hermano. Continuamos con el mensaje. La fe es nuestra victoria. Párrafo 5. Y después. Pues en Londres, Inglaterra, tuve el privilegio en una ocasión de ver en la sala de conferencias una película en donde los habían sido tomada por los rusos, que cuando Berlín se rindió ante Rusia, ¿cómo fue que esa gran masa gigantesca de equipo militar, esos grandes cañones que tenían montados sobre esos grandes tanques que podían girar peor, acababan de llegar a Berlín? Uno casi ni podía imaginarse cómo cualquier vida pudiera sobrevivir a eso, por millas y millas, y todo disparando tan precisos en el blanco, al punto que ellos venían como un gran enjambre de langostas, y ellos simplemente golpearon Berlín hasta dejarla en la tierra. Y después, cuando sacaron sus tanques y la infantería entró y los neutralizó, ellos fueron y trajeron al señor Stalin. Y cuando lo trajeron en un vuelo por avión y aterrizaron, todos esos soldados rusos marcharon por las calles con ese paso y giro que hacen como victoriosos, la señal de victoria rusa. ¿Y cómo fue que Stalin permaneció en posición de firmes mientras miles y diez miles de soldados marcharon por las calles de Berlín cuando quedó reducida a ceniza? Y cuando las mujeres alemanas fueron violadas en las calles y los pequeñitos matados y algunos de ellos quemados y demás, pero esa fue una gran victoria para Rusia. Párrafo 6. Y después se me fue dicho que Napoleón, el gran vencedor del pasado, hace unos años como 5, tuvo el privilegio de parar cerca a Waterloo. Y yo recogí un librito allá y estaba leyendo sobre la vida de Napoleón. Él odiaba a los franceses. Él vino a Francia, nació en una isla y vino a Francia para desquitarse de ellos, pero se convirtió en un gran conquistador. Al empezar, él fue un caballero, pero el éxito se lo subió a la cabeza. Perdone, pero el éxito se le subió a la cabeza. Y se decía, las mujeres cuando van a acostar a sus pequeñitos a la cama y que tienen miedo, él mataba a todo aquel que estuviera en desacuerdo con él. Que las mujeres, en lugar de decir, el coco va a venir por ti, ellas decían, Napoleón va a venir por ti. Y los niños de ojitos vividos metían rápidamente sus cabezas debajo de la cobija, pensando que ese gran monstruo de Napoleón. Pero como pueden ver, la victoria no duró. Él fue un y miró a la edad de 3 y muchos años, siendo una victoria. De victoria no dura, que no es una causa. Uno nunca puede obtener algo bueno de lo malo. Usted regla del juego de manera justa. Párrafo 7.
Y cualquiera de ustedes saben que en las Olimpiadas o en cualquier otro ejercicio atlético, no importa si usted llegó primero a la meta, si no ha jugado de acuerdo a las reglas del juego, usted queda descalificado. Usted tiene que jugar bien la regla. Y de esa manera es con la vida humana. Usted no puede jugar las reglas de la vida equivocadamente, esperar ganar. Usted tiene que jugar de acuerdo a la palabra de Dios y por el propósito por el cual fue traído aquí. Párrafo 8. Ahora, mucha gente que parece que no tiene ningún tipo de propósito en la vida, especialmente en este día que estamos viviendo. La gente piensa que lo único que tienen que hacer es compararse con alguien más, con las modas del mundo. La escuela y una de las o como quiera llamarle, todo el deseo del resto de la escuela será coger el bolsillo. Algunas mujeres en la televisión, una cierta dama, su ambiente, y eso pareciera ser casi el ambiente. Y comprar una televisión o un carro nuevo. Sí, hermano. Ya. ¿De nuevo? ¿Ya, hermano? Ok. Párrafo 8. La fe es nuestra victoria. Párrafo 8. Ahora, hay mucha gente que parece que no tiene ningún tipo de propósito en la vida, especialmente en este día que estamos viviendo. La gente piensa que lo único que tiene que hacer es compararse con alguien más, con las modas del mundo y con las atracciones que el mundo les ha dado. Por ejemplo, si va a la escuela y algunas de las jovencitas están usando cierta ropita o vestidito o como quieran llamarle, todo el deseo del resto de la escuela será copiar a la jovencita. Algunas mujeres ven la televisión una cierta dama que sale vestida con una cierta moda, pues su ambición será vestir y actuar como eso. Y eso pareciera ser casi hasta donde llega el límite de la ambición de los americanos. Conseguir un nuevo trabajo o conseguir un aumento salarial y comprar una televisión o un carro nuevo. Párrafo 9. Permítame decir esto. Esas cosas pudieran estar bien, pero hay una ambición mayor en la vida humana que esas cosas. Y los cristianos deben de poner sus afectos en ambiciones más altas. Yo creo que nos conviene a todos sentarnos y preguntarnos por qué estamos aquí en primer lugar. Y quien sea que nos haya puesto aquí, tan amablemente debemos de tomarlo en cuenta y preguntarle a él qué quiere que nosotros hagamos. El propósito que hemos venido a cumplir, qué es lo que él se ha propuesto en nosotros. Pero parece que nosotros solamente queremos mantenernos con el mundo. Ahora, la Biblia dice que podemos vencer al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? No manteniéndonos con las modas del mundo. Pero la Biblia dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Aleluya. Párrafo 10. Me acordé que en una ocasión, no me gusta decir esta palabra, pero era solo un vago que vino a la puerta y él le dijo, ¿me pudiera dar un emparedado? Le dije, claro que sí, pase por favor. Y en vez de darle un emparedado, pensé en prepararle algo de comer y le preparé lo que pude encontrar en el lugar y lo senté para que comiera. Y mientras estaba comiendo, pensé en platicar un poco con él. Vino viendo que era un viajero y le dije, ¿de dónde viene?
Él solo se encogió un poquito de hombros y dijo, de ningún lado. Le pregunté, entonces, ¿hacia dónde va? Y él dejó de comer y me miró y dijo, a ningún lado. Él miró alrededor y se echó un buen bocado y dijo, señor, allí en donde mi sombrero descanse, es en donde yo descanso. Le dije, ya veo. Le pregunté, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto? Él dijo, oh, como 20 años o más, sin ninguna ambición de mejorarse. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos iniciando un nuevo mensaje titulado La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje La fe es nuestra victoria. Predicado el 4 de octubre del año 1958. Párrafo 11. Mire, esa es precisamente la actitud de la gente. Es a lo que yo llamo errantes flotantes. Y la gente que se une a la iglesia es de la misma manera. Seguido me hace recordar de la madera flotante. La madera flotante termina en cualquier tipo de basurero. Y de esa manera lo hacen los flotantes en la iglesia o en cualquier lugar. Ahora, tome usted una corriente, como la corriente de la vida. Y hay mucha madera flotante en cada cúmulo de basura. Y sin embargo, pasa el barco que también está hecho de madera. Pero si usted nota, la madera está hecha y formada por un maestro que ha construido el barco. No solamente le ha dado forma, pero es guiada por el maestro y es empujada por un poder. Y todos estamos hechos de la misma cosa, pero depende cómo están siendo dirigidas sus ambiciones. 12. ¿Se encuentra usted dispuesto a dejar que el maestro artesano haga de usted aquello que él pueda usar y que pueda controlar y aquello en que él pueda tener el poder? Si esta pequeña embarcación que ha sido formada diferente y que ha sido construida por la mano del maestro alguna vez se queda varada en la maleza de aguas poco profundas, hay un poder detrás de ella, un barquito que el maestro puede encender y empujarlo otra vez hacia aguas profundas. Dios quiere moldearnos y convertirnos en lo que Él desea que seamos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿O cómo puede Dios hacer eso cuando nosotros ni siquiera nos quedamos quietos para que Él lo haga? Nosotros queremos ser nuestros propios maestros. Queremos pensar a nuestra propia manera de pensar. Y mucha gente viene a la iglesia, se une a la iglesia y pone su nombre en el libro y no considera lo que esa iglesia cree o verifica con la iglesia de qué manera están predicando la palabra de Dios o si se están parando por el evangelio completo o no, o si están solamente tomando una porción y agregándole un credo, flotando, errando y nunca logran llegar a nada. Párrafo 13. Pero déjenme decirles algo esta noche a los que están dentro y fuera del edificio. Uno de estos días van a terminar en un destino que será en el Valle de las Sombras de Muerte. Yo les aconsejo en esta hora que se preparen para encontrarse con Dios, que tendrá que encontrarse con ustedes en esa hora. Ya sea que se encuentren con Él como una obra maestra en la que Él ha trabajado o como un pedazo de madera flotante yéndose a su destino final. Así que no usen esta vida solamente para vagar alrededor y andar flotando y conseguir un mejor trabajo y vestirse mejor y obtener una nueva televisión o un mejor carro. La vida significa mucho más que eso. No traten de usarla solamente para decir, bueno, yo, si el resto de ellos se unen a la iglesia, yo también lo haré.
14. Cuando usted se une a la iglesia, debe de preguntar primero y averiguar la postura de esa iglesia. ¿Es solamente un lugar en donde la gente se junta para tener compañerismo? ¿O es un lugar que se predica la palabra del Dios viviente y se para por cada principio por el cual Jesús murió? Usted debe de hacer eso. No se quede flotando y siguiendo la corriente, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Nosotros tenemos que tener un propósito de algo. Ahora, no fue así en los días pasados o en este día, que cuando un hombre venía a Dios, llegaba con propósito. ¿Es un propósito solamente dejarse llevar en esa congregación o es para mirar hacia Dios? 15. Daniel, cuando él fue llevado a Babilonia, a pesar que estaba siendo llevado lejos de su casa para convertirse en esclavo para otra nación, pero Daniel se propuso en su corazón, sin importar lo que le hicieran, que no iba a contaminarse con los pecados de Babilonia. Oh, si tuviéramos más hombres valientes como ese, que se propusieran en su corazón: si soy un cristiano, voy a averiguar sobre cada bendición divina que me pertenece y la reclamaré. Si la Biblia enseña que puedo recibir el Espíritu Santo, yo me voy a quedar de rodillas hasta que Dios me dé el Espíritu Santo, y no solo oyéndome con la corriente. 16. Estaba leyendo hace un tiempo sobre la vida del viejo tío Woody Robinson, y él fue un hombre tan grande y un hombre amoroso, un hombre de fe, y él empezó a hambrear por el Espíritu Santo, porque la Biblia así lo enseña. Y cuentan que un día, cuando él estaba arando el maíz, detuvo a su vieja mula, ella, y se bajó al surco del maíz y dijo: Dios, si no me das el bautismo del Espíritu Santo, cuando regreses a la tierra, encontrarás mis huesos aquí mismo. Eso es proponiéndoselo en el corazón. Eso es poniéndose serios en el asunto. Cuando usted obtenga ese tipo de propósito en su corazón, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Algo tiene que suceder. Usted tiene que ponerse serio con Dios y tener un propósito y algún tipo de agradecimiento a Él por haberlo salvado. 17. Y cuando Daniel se lo había propuesto en su corazón, y el diablo hizo que lo demostrara, pero encontramos que se paró firme frente a un león hambriento. Y cualquier hombre que alguna vez viene a Dios y verdaderamente en lo profundo de su corazón encuentra una fe anclada, se mantendrá firme ante la boca de la muerte o ante la boca de la enfermedad, ante la boca de la aflicción, se mantendrá firme, porque fe es nuestra victoria. Usted ha vencido por medio de la fe. Amén. Abraham, solamente un hombre sin ningún cierto propósito en la vida, únicamente con su padre y sus amigos, viniendo de Babilonia, y se asentaron en Sinar. Y allí habían construido una torre y demás, y ellos un día, mientras Abraham estaba orando, sin duda, él oró profundamente hasta que tocó la mano de Dios. ¿Cómo lo hizo? Por fe. Quizás él pensó algo como esto: si hay un Dios que hizo el arca y permitió que Noé flotara en él, él todavía vive hoy. En algún lugar por tierra de paganos por donde él andaba peregrinando, tocó la mano de Dios. Y allí Dios le dio una revelación que había una ciudad cuyo artífice y constructor es Dios. Párrafo 18. Y leemos que en toda la vida de Abraham, él fue un peregrino y extranjero en el mundo, porque su única ambición era encontrar la ciudad cuyo artífice y constructor es Dios. Él dio con algo,
Él captó a Dios y su fe en ese Dios que lo hizo ver de antemano la nueva Jerusalén y se colocó la mochila en su espalda y se convirtió en un caminante, no solamente errante sin propósito. Él tenía la fe que había una ciudad como artífice y constructor es Dios, una ciudad eterna. Él tenía un propósito en la vida, encontrar ese lugar. Amén. Y puedo agregar aquí que un día cuando la batalla se terminó, él se encontró con el rey de esa ciudad y él le sirvió la comunión, pan y vino. Melquisedec. Oh, usted no puede tener en su corazón un propósito en cualquier promesa de Dios sin haber encontrado la realidad al respecto. Si su alma ha sido atormentada por pecados, por dudas, con altas y bajas y preocupaciones, y algo en lo profundo de usted le está diciendo que hay algo con lo cual puede vencerlos, ¿por qué entonces anda flotando de iglesia en iglesia y de lugar en lugar? Solamente arrodíllese hasta que se tope con el cielo. Y como dije anoche, vaya más allá de la barrera del sonido. Entonces tendrá un propósito en la vida. Tendrá un propósito de pertenecer a la iglesia. Tendrá un propósito de ser bautizado. Tendrá el propósito que anda buscando. 19. Porque sabemos que Dios es honesto y Dios es verdadero. Y Dios no puede mentir. Y si Dios puso eso en el corazón de Abraham por medio de su voz, de su palabra, entonces Dios nos la ha puesto ante nosotros en su Biblia. Y por el testimonio del Espíritu Santo, al haber regresado el Espíritu Santo con señales y maravillas de que Jesús todavía vive y es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué seguimos buscando esas cosas que deseamos? Si tiene una necesidad, la necesidad que sea, que Dios prometió en su Biblia, Él está aquí para satisfacer esa necesidad. No hay por qué seguir buscando. Su presencia está aquí, su espíritu está aquí, y Él está dispuesto y listo, y está deseoso de darles aquello que ustedes están buscando. ¿Por qué esperar más tiempo? Párrafo 20. Cuando venga a Él, no venga como un flotador. Yo iré allá y probaré y veré si funciona. Usted no llegará a ningún lugar, pero cuando viene con la clase de determinación que ya hace que se ha despojado de todo, cuando está cansado del mundo, del pecado, de la incredulidad y de las preocupaciones y dudas, y viene al Dios viviente con un ancla bien puesta en la roca de las edades, el Espíritu Santo está aquí para llevarlo ante la presencia del Dios viviente, que le dará una fe que vencerá cualquier cosa que esté en el mundo, enfermedad, afección, aún la muerte misma. Usted dirá, usted dice la muerte, hermano Branja, y eso quise decir, la muerte. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La fe es nuestra victoria, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Continúa en las páginas, en los párrafos 21. ¿Acaso no fue Lázaro que yacía muerto en la tierra y la corrupción ya había comenzado cuando Jesús le dijo a Marta, ¿en dónde lo enterraron? Y si no dudares, verás la gloria de Dios. ¿Qué acaso no te dije que no dudarás? Él le dijo a Jairo aquella noche, o aquel día, si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces la fe vence la muerte. Fe es la victoria sobre la muerte. Fe es la victoria sobre el pecado. Fe es la victoria sobre la enfermedad. Fe es la victoria sobre la preocupación. Fe es la victoria sobre la desesperación. Fe es la victoria sobre el mundo. Párrafo 22. Usted dirá que Juan, cuando escribió eso, que él no tenía problemas. Él no tuvo que lidiar con la gente como lo tengo que hacer yo.
Él no tuvo que pasar por las cosas que yo tengo que pasar. Eso es correcto. Quizás él no tuvo que lidiar con el mismo tipo de gente. Quizás él no tuvo que vencer la misma cosa, pero él nunca los excluyó. Porque él dijo, esta, la fe es la victoria que vence al mundo, toda la cosa. ¿Cómo es? Es teniendo fe en ello. Cabalgue por el arriba de ello. Cuando tenemos la palabra escrita de Dios frente a nosotros y el Espíritu Santo obrando y mostrando la resurrección del Señor Jesús con las promesas divinas escritas aquí, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener fe, no una fe flotante, no nada más una fe manufacturada, pero una fe verdadera. Párrafo 23. Ahora, la fe es conquistadora. La fe es vencedora. No es solamente una pacificadora. Es vencedora. Fe es la victoria que vence al mundo. ¿Qué hace? ¿Qué es fe? ¿Qué es conquistador? Conquistar y victoria es lo mismo. El conquistar significa derrotar, invalidar, esposar, echar en prisión. Significa que el pecado que una vez lo gobernó, ahora usted gobierna sobre él. Significa que ha vencido, usted está, usted lo ha erradicado. Usted es mayor que eso, o me siento religioso ahora mismo. ¿Cuál fue primero, un pecador o un salvador? Un salvador, porque un salvador es más poderoso que un pecado. ¿Cuál fue primero, el sanador o la enfermedad? No pudiera ser un sanador, al menos que estuviera sobre la enfermedad. Es un sanador, puede conquistar la enfermedad. Y fe es la victoria que vence cada maldición del diablo. Fe es la victoria. Párrafo 24. ¿Fe en qué? No fe en su iglesia, no fe en su credo, no fe en algún hombre, pero fe en Jesucristo, quien hizo la promesa. Esa es la victoria. ¿Qué es? Es la victoria. Usted dice, mi brazo todavía está lisiado, pero fe es la victoria. Yo todavía me siento enfermo, pero fe es la victoria. Oh, vence al mundo cuando usted puede subir a Dios por medio de la oración, hasta ver la cosa conquistada ahí bajo sus pies. Entonces no hay nada que le pueda lastimar a usted. Usted ha vencido. Usted tiene 50 millas, 80 kilómetros de espacio suficiente, entonces usted navega libremente. Usted que ha sido borracho y un esclavo del whisky, ¿será entonces señor sobre eso? Ese viejo diablo del alcohol que le hace beber ahora es su señor. Pero cuando usted tiene fe, no me refiero a una manufacturada, una fe real, entonces él será su siervo. Ustedes que no pueden dejar el tabaco, ustedes hombres y mujeres, cuando la situación se torna en que puedan llegar a ese punto en donde tienen la fe para vencerlo, entonces lo denominarán. 25. Una mujercita que está aquí presente, ella ha estado en este altar una vez y otra y otra. Una buena mujer, pero ella empezó a fumar hace mucho tiempo y ella simplemente no podía vencerlo. Y ella venía y yo oraba por ella y parecía como que no podía vencerlo. Y de repente le dije a ella aquí, le dije, habrá peligro más adelante en el camino. Ella dijo, bueno, hermano Branham, yo he llorado, he suplicado. ¿Cómo pueden ver? Solo emocionada, dándole golpes al aire. Eso no se servirá de nada. Y yo me bajé y oré con ella y puse mis manos sobre ella. Y se iba en unos cuantos días, lo volví a ver. Lo tumbaba a uno en color al cigarrillo, al olor al cigarrillo. Las manos todavía cafés. Y una noche en otro lugar ella fue con el doctor. Empezó a sentirse enferma y a debilitarse, solamente una cosita larga y delgada. Y el doctor la revisó y dijo, cáncer por fumar cigarrillos. Y estaba allí acostada ya para morir, entonces ella se puso seria en el asunto. Párrafo 26. Vean, un hombre ahogándose alargará su mano a una pajilla, patillo o potete. Mientras que usted pueda salir de esta iglesia en esta noche y conocer que puede unirse a la metodista o bautista, mientras puede sentarse aquí y decir, ahora solamente voy, soy una buena persona, no hay nada de malo en mí. Seguro, no se puede hacer nada con usted, eso es correcto. Pero cuando puede ver sus pecados como Dios los ve a la luz de su Biblia, cuando los vea, se arrepentirá o perecerá, algo tendrá que tomar lugar, se pondrá serio en el asunto.
Salga de aquí, y con una sofocación alrededor de su corazón. El doctor sentado allá quizás se levante, venga hasta acá y lo revise, dirá. Es un ataque al corazón. Usted se pondrá serio en el asunto. Entonces fue cuando ella se tuvo que poner seria en el problema. Y la mujer está sentada ahora mismo mirándome. Párrafo 27 y el hermano Robinson en la parte de atrás. Y el señor Wood aquí presente, el hermano Wood sentado aquí en alguna parte. Y yo estábamos de cacería, creo, en alguna parte con la camioneta. Y el Espíritu Santo pareció movernos hacia el rumbo de los Kingdom, donde estaba ella. Y cuando llegué allí, ella había tenido un sueño. Y cuando el Espíritu Santo entró al cuarto y que ella se había puesto seria en el asunto, ella no volvió a fumar un cigarrillo desde entonces. Y ha subido varios kilos de peso. Y ellos no pueden encontrar ni un resto de cáncer. ¿Qué es? Es la fe que vence. ¿Por qué no se venció cuando estuve orando por ella? Ella solamente andaba revoloteando. Pero cuando el doctor dijo, tienes cáncer y vas a morir, ella se puso seria en el asunto. De esa forma tiene que ponerse. Cuando usted se pone serio en el asunto, ¿por qué esperar más tiempo? ¿Por qué no ponerse serios en el asunto? Ponga su fe en Dios. ¿Qué si la mujer hubiera tenido su fe puesta en mí? Hubiera fallado, porque yo soy un hombre. Pero cuando ella cambió su fe, no al tabernáculo Branham o a William Branham o a alguien más, pero colocó su fe en Jesucristo, entonces obtuvo fe. Ella subió más arriba de todo temor y dudas y Dios lo sanó. Y oh, ella venció. La fe es la victoria que vence. Párrafo 28. Muy seguido me he preguntado por qué los cristianos quieren estarse agitando con esas cosas. De todas maneras. Hombres y mujeres vienen a mí muchas veces y dicen en sus confesiones y demás cuando tengo las entrevistas privadas y ellos, y hacemos que hagan un movimiento que confiesen la vida inmoral y todo tipo de cosas, porque ellos no pueden negarlo. El Espíritu Santo estando presente, si ellos tratan de encubrirlo, se lo sacará, así que es mejor que lo digan. Si tratan de salirse, el Espíritu Santo los detiene, les dice, espera, solo un minuto, aquí hay una cierta cosa. Así que cuando vienen, ellos me empiezan a decir de pequeñas cosas del mundo y lo he notado en creyentes. Está llegando a algo. ¿Para qué andar a la deriva? Obtenga alguna ambición propia. Fije su meta en Cristo y renuncie a coincidir con el mundo. Párrafo 29. Si levanta una revista. Dirá, ahora, los sanadores divinos de este día no hay tal cosa como sanadores divinos. Eso le pondrá dudas en su mente. Alguien empieza a decir en la radio o a predicar un bonito sermón, pero dice, los días de los milagros ya pasaron. Usted lo apoyará. Vea, eso la debilita a usted. Los deja fuera. Alíñense con Dios, uno de dos. O sea, lo que usted es o no sea nada en lo absoluto. Si la Biblia de Dios no lo enseña, entonces apártese de ello. Si en verdad lo enseña, entonces quédese con ello. Párrafo 30, por último. Me recuerda de esto, por ejemplo, que si fuésemos a tomar un pequeño viaje dentro de 30 días a partir de ahora hacia otra tierra, y en esta tierra el clima fuera tan hermoso al grado de no regresar nunca más, y en aquel lugar nunca nos fuésemos a morir o a envejecer, pero podríamos simplemente vivir para siempre. ¿Pudiera yo imaginar el verlo a usted yendo a la tienda de 10 centavos a comprar un montón de cosas para llevar? Usted estaría tratando de deshacerse de toda la chatarra que tiene. Y cuando usted se agita a sí mismo y yéndose a unir a una iglesia y luego a otra, solamente acumula más chatarra. Pero si pensara hacia dónde está yendo, usted se despojará de todo ese montón de dudas y tonterías. Usted tendría una fe verdadera. Amén, mis amados hermanos. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que Dios nos ha enviado. Continuamos con la lectura. La fe es nuestra victoria, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Continuamos, de hermana Margarita, en los párrafos 31 al 35. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje, la fe es nuestra victoria, párrafo 31. Yo le digo a la gente, dicen, ¿es usted el hermano Branham que ora por los enfermos? Sí, bueno, eso va en contra de mi fe. Entonces no tiene nada de fe. La Biblia lo enseña.
Y ahora, mucha gente viene a la línea de oración y dice, bueno, yo tengo toda la fe. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Oh, no es así. La fe real no conoce derrota. No puede ser derrotada. Aún la muerte misma no puede derrotarla. No conoce derrota. Las tribulaciones conocen la derrota, pero la fe no conoce derrota. No puede ser derrotada. Y es de la única manera en la que usted puede agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice en Hebreos 11, párrafo 32. En este lugar, ¿cómo pudiéramos imaginarlo a usted yendo alrededor y uno de ustedes cristianos usando una jerga común, usando palabras indecentes y sucias, y sin embargo perteneciendo a la iglesia? ¿Pudiera imaginarlo yendo a otra tierra y luego yendo por toda América, aprendiendo toda la jerga americana que saben, escuchándola? Ciertamente que no lo haría. La cosa que estaría procurando hacer sería el estar aprendiendo unas cuantas palabras del lenguaje que usan allá. Eso es correcto. Por lo menos decir, ¿cómo le va? En cualquier caso. Y yo creo que sería, nos conviene como cristianos, y más en este día, si estuviéramos tratando de aprender un lenguaje celestial, las alabanzas a Dios, las alabanzas a Dios, que vamos a cantar allá y disfrutar. Y la gente que no cree en gritar, ¿qué harán cuando llegue allá? Estará tan fuera de lugar. Mejor sería que consiguieran fe y vencieran ahora, porque fe es la victoria que vence. No, usted no estaría siguiendo cositas como esas. Usted estaría teniendo victoria. Usted dice, ¿cómo lo hago, hermano Branham? Pues es muy sencillo. Solo es ahora en las reuniones aquí. Usted se pregunta cómo someterse. Aquí está cómo. La gente en el edificio, a muchos no los conozco. Y en mis reuniones algunas veces no conozco a nadie, aún en diferentes lenguajes. Pero, ¿cómo la sabré? Es sometiéndose usted mismo. Solamente entréguese al Espíritu Santo. Entonces ya no será usted. Usted no sabe lo que va a decir. Usted solamente lo dejará a él hablar. Es tan simple como eso. Párrafo 33. Muchos de ustedes tienen fe en sus doctores y deberían de tenerle si tienen un doctor. Y ahora cuando algo se torna mal en ustedes, acuden a ese viejo doctor en el que creen. Eso es lo que deberían de hacer. Eso es bueno. Y después ustedes le ponen su caso, le exponen su caso. Si él les dice que deben de ir al hospital, ustedes no hacen otra cosa más que irse a sus casas y empacar la ropa e irse al hospital. Seguro, ustedes le tienen fe al doctor. Y si él decide que ustedes no quieren ir al hospital, o mejor dicho, que tienen que ir al hospital, él les escribirá una receta y les dará una bolsa llena de pastillas si ustedes las ingieren y no saben lo que contienen esas pastillas, pero ustedes tienen fe en su doctor. Párrafo 34. ¿Y qué de Dios? Si ustedes tienen miedo de ingerir algunas de las pastillas evangelio que él les da, por sus llagas han sido sanados. ¿Ves la victoria que vence al mundo? Ingiéranlas y vean lo que sucede. Es una confianza. Ustedes mostraron la confianza que le tenían a su doctor al tomarse su medicina, que ni siquiera sabe lo que tiene. Ustedes mostraron confianza en el doctor al momento que se sometieron a una operación. Eso prueba su confianza en el doctor. Pero cuando se refiere a Cristo, ustedes tienen miedo de tomarlo a él por su palabra.
¿Cómo puede ser? Ves la victoria. Usted puede someter su caso a Jesucristo en esta noche de la misma manera que sometieron su caso al doctor. Dame lo que quieras, Señor. Tú eres el doctor a cargo del caso. Entonces tendrán la victoria. Entonces tendrán la fe que vence. Usted ya no buscará otra línea de oración. Ya no buscará nada más. Lo tendrá allí mismo. Todo estará arreglado. Usted nunca brincará de iglesia en iglesia para ver si este lo tiene o aquel lo tiene. Ellos no lo tienen. Usted lo tendrá entonces. Cuando usted tenga esa fe, tendrá la victoria. Aleluya. Párrafo 35. Les diré lo que necesitamos esta noche en América. Lo que nosotros necesitamos esta noche aquí en este tabernáculo es dejar que el doctor Jesús entre y realice una operación en nuestra fe. El doctor le dice que usted tiene una pequeña apéndice, está envenenada, tiene que extraerse. Usted tiene esto, aquello o lo otro que está mal, tiene que extraerse. Bueno, él le quita que él la quita para que el resto de ustedes puedan pueda funcionar bien. Y que anda mal esta noche con nuestra fe. Tenemos temor de dejar que Dios tome su palabra de operación, su bisturí más cortante que una espada de doble filo, y que nos realice una operación y que nos diga que todas nuestras pequeñas tonterías, patrañas alrededor están erradas, y que tenemos que dejar toda sombra y navegar hacia la promesa eterna de Dios. Oh, si hacemos eso, Jesús realizará una operación en nuestra fe, quitando toda duda, todos los temores y toda preocupación, todo el pecado, todo lo que haya. Y después, cuando nuestra fe haya sido completamente operada, saldremos una nueva criatura. Seremos entonces diferentes. Necesitamos una operación. Párrafo 36. ¿Pueden confiar en Jesucristo para la operación? ¿Pueden creer en Él? ¿Pueden decir, Señor, Señor Dios, más en tu palabra? Igual como dijeron los discípulos en San Marcos 5, cuando dijeron, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, Señor, echaré las redes. Dijo Pedro, Señor, soy un pescador, conozco las señales cuando la luna está exacta. Yo conozco cuando los peces están mordiendo y cuando no lo están. Yo conozco cuando están los bancos de peces y cuando no lo están. No solo eso, pero he trabajado toda la noche y aquí está un concilio de doctores conmigo, los doctores pescadores, y conocemos nuestro oficio. Y nosotros hemos buscado esta corriente toda la noche y no hemos atrapado nada, mas en tu palabra echaré la red. Porque él, el jefe cirujano, lo ha dicho, el jefe doctor lo ha dicho, y ellos encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. ¿Por qué? Ves la victoria. Podría haber sido que no hubiese ni un solo pez en el agua, pero cuando Dios ha hecho una promesa, Él creará peces y los pondrá allí. Amén, amén. Párrafo 37. Tal vez no exista una posibilidad de que usted viva. Pudiera estarse muriendo de cáncer, pudiera estar atado a una silla de ruedas, pudiera estar totalmente ciego. Yo no sé cuál es su problema. Pero si usted toma la receta del doctor jefe y todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y creed que esa fe vencerá cualquier dificultad que haya. Tal vez usted se encuentra tan cargado con pecado, al grado que su alma está tan manchada a más no poder. Tal vez ha tratado de deshacerse de ese mal genio, de esa lengua calumniadora, esos chismes telefónicos. Tal vez ha intentado todos los remedios que conoce, pero si tan solo deja que Jesucristo entre en usted esta noche, le hará una operación a su fe y le dará una fe que sube más arriba que cualquier cosa que el mundo puede producir. ¿Por qué? Ves la victoria que vence al mundo.
Párrafo 38. Amén, ¿cómo hermana? ¿Cómo puede ayudar? Dios te bendiga, hermana. Amén. Dios les bendiga. Hemos concluido, mis amados hermanos, este compañerismo y más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios nos permite, si nos da un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Vamos a despedirnos agradeciendo a Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos das de lecturar estos gloriosos mensajes que no es traído de ningún teólogo, de un doctor en divinidad. No, Padre amado, es de tu sagrada Biblia, Señor, que estaba oculto para sabios y entendidos, conforme dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces, para nosotros es un privilegio. Mateo 7:13, tú dijiste, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Oh, Padre amado, entonces tú en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros nos encontraste, nos llamaste, oh Padre. Por eso estamos agradecidos. Pero, oh Padre amado, tenga misericordia por cada acto que hacemos, oh Padre. Y al lecturar este glorioso mensaje, Señor, permite que lo hagamos conforme está escrito, Señor. De esa manera entrar en la cena de tu palabra y del autor, Señor, que eres tú mismo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, continuaremos con este compañerismo si tú nos das vida, oh Padre, porque tu mensaje es vida, Señor, y nos llevará a vida eterna, oh Padre amado. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas, te decimos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermana Margarita. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Shalom. Shalom. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Shalom. Thank you.
Let's go.